Hola, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar acerca de la respiración. Y para el final de este video, vas a ver cómo usar la respiración para entrar en zona de flow o conectarte con el momento presente. Esto te va a ayudar a tener una mejor conexión, eh, a tener mejores resultados creativos en el momento y yo creo que a disfrutar más el proceso y tu vida. Bueno, ¿por qué la respiración? Muchas. Culturas, muchas filosofías o religiones hablan de la respiración como el portal hacia el presente. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos como control voluntario y, y al mismo tiempo no lo tenemos, ¿saben? Una parte de la inhalación, pues cuando necesitamos aire, simplemente entra y nos mantiene vivos. Esa energía que entra a darle poder a nuestra sangre y después a recorrer todo el cuerpo para darnos energía. Es algo que, que el oxígeno es una cosa que no podemos vivir sin ella. Saben, podemos dejar de tomar agua, dejar de comer tal vez por un día, varios días, pero sin oxígeno no podemos resistir tanto tiempo. Eso yo creo que es un buen indicio de que por ahí debe de haber algo. Yo creo que sin embargo no le prestamos tanta atención a la respiración como deberíamos a veces, ¿saben? Aprendemos a controlar la respiración, a tener tensión de más, a, a dejar de respirar o a contraernos y esto causa problemas que después se van exponenciando a los demás aspectos de nuestra vida. Entonces lo que te quiero preguntar a ti es, ¿cómo estás respirando el día de hoy? Yo sé que es una pregunta rara porque cuando nos dicen eso es como, bueno, ¡Oh, a mí, mí me pasa. ¿no? Que, y me pasa a veces que es como me pongo ansioso y digo, ¿estoy respirando? No estoy respirando. ¿Qué está pasando por acá? Pero trata de solo sentarte. Esto es un ejercicio práctico que puedes incorporar a tu vida: sentarte y recibir la respiración. Nota cómo entra por tu nariz. Trata de respirar y exhalar por la nariz. ¿Por qué? Porque respirar por la nariz filtra el aire y lo calienta a una temperatura para que entre idóneo a nuestro cuerpo. La boca no tanto. Yo sé que cuando hablamos, pues tenemos que tal vez oh, agarrar aire por la boca para expresar esas cosas energéticas, pero. Trata de hacer un hábito el respirar por la nariz. Fíjate cómo estás respirando. Recíbelo. No interfieras, que llegue una posición natural con tu cuerpo. Tal vez te des cuenta que estás acelerado o que no. Y la respiración también tiene mucha conexión a nuestros sistemas eh, regulatorios. Porque cuando estamos demasiado excitados o en, o en modo de pelea o de huida, nuestra respiración como sería un poco más acelerada. no Necesitamos más energía, necesitamos estar listos para la pelea. Y muchas veces tenemos este patrón como hábito o de modo default que estamos respirando demasiado todo el tiempo. Y pues eso nos mantiene también en un estado oh, como... Peligroso eh, eh, o ansioso todo el tiempo, tal vez podemos decir, ok, no necesito eso, puedo dejar que desarrolle un poco más. Otro ejercicio práctico que tengo para ti es que cuando estés caminando, esto te va a ayudar también si te das cuenta que no estás acostumbrado a respirar por la nariz. Cuando estés caminando, lo que vas a hacer es inhalar y exhalar, y en el exhale tapas la nariz y aguanta y cabinas. camina alrededor, uno, cuatro, cinco, seis, claro que puedes hablar o no, pero yo ahorita aquí estoy comunicándoles. Y cuando empieces a sentir que tu diafragma como que se mueve mucho y te está pidiendo aire, aguántalo un poquito más, relájate, relájate de ello. Y después deja que entre la respiración y camina poco a poco. No te exaltes con eso tanto. Tú también sabes tus límites. Eh, que tengas una media resistencia al aire que digas como, ay, quiero aquí. Y pasa. Después deja que pasen unas respiraciones y vuélvelo a hacer. Esto se llama el ejercicio para desbloquear la nariz. Lo saqué de un libro que se llama Oxygen Advanced de un cuate que se llama Patrick McKeon. Les puedo dejar el link aquí que tiene muchos ejercicios prácticos también para dejar hábitos que interfieren con nuestra respiración. Yo creo que es lo más importante. Crear las circunstancias que permitan que la respiración pase por sí sola. Porque yo creo que lo mejor, como dice este cuate, es tener una respiración con el mínimo esfuerzo. Los mayores resultados y para la vida, ¿no? Queremos mínimo esfuerzos y mayores resultados. 80-20. Que por aquí tengo un video, si no lo has visto, te puede gustar mucho lo del principio del 80-20. Una vez que empiezas a practicar estas cosas, te vas a dar cuenta que el llegar al momento presente o a, o a recibir la respiración te ayuda a conectarte con el momento presente. Cuando lo hagas, escucha a tu alrededor, siente, ve que hay, ve objetos, conéctate y ¡pum! Conéctate con los sentidos, te va a traer al momento presente y te va a sacar de pan de todo las veces la historia que nos quedamos en la, en la cabeza y nos atrapa. Yo creo que estos pueden ser grandes ejercicios para ti, y si crees que a alguien les puedan servir, me encantaría que se los compartieras, tal vez le puedes ayudar a alguien. Y espero que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima.